La política de cooperación internacional es un instrumento de planificación estratégica de largo plazo, va del 2014 al 2022, es un ejercicio piloto, es la primera vez que se hace en el país un documento de esta naturaleza. Fue hecho con todas las instituciones del sector público, los tres poderes de la República, las cinco universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República. Y en general esperamos que sea un documento que oriente de manera estratégica el accionar de la cooperación en el país para los próximos años. En términos de los cooperantes, también es un instrumento de referencia para los procesos de negociación que se llevarán a curso en esta administración y en las próximas administraciones por venir. El documento está estructurado en dos grandes partes. Una primera parte refiere a los temas de gestión de la política de la cooperación internacional en el país. Y eso es un trabajo que se hizo con todos los enlaces institucionales del sector público para identificar cuáles eran las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades en la gestión. Y de ahí se derivó la visión, la misión, las acciones estratégicas y todo lo que pensamos hacer en términos de las modalidades de cooperación, a dónde las queremos dirigir en términos de las regiones más vulnerables y de las poblaciones también más vulnerables. Todo el documento está estructurado en función de la Declaración de París del 2005 y en particular lo que tiene que ver con los cinco principios de la declaración, que son armonización, apropiación, alineación, gestión por resultados y mutua responsabilidad. Documento internacional que fue firmado por todos los países, todos los organismos internacionales y todos los cooperantes. Y el segundo bloque de la política está estructurado propiamente por las prioridades por eje de desarrollo y son el eje social, el eje ambiental y ordenamiento territorial, seguridad ciudadana y competitividad y producción. Como nunca hemos tenido un documento de esta naturaleza y es por primera vez que se hace un ejercicio de largo plazo, creo que en primer lugar va a ser un instrumento que apoya los procesos de prospectiva que viene desarrollando el país y Mideplan particularmente. En segundo lugar, es un instrumento que ayuda a las instituciones a ordenarse y a fijar prioridades de largo plazo y ya no solamente en función de cada periodo de administración. Y en tercer lugar, es un instrumento que permite a los cooperantes o que permitirá a los cooperantes prever y programar la cooperación internacional no reembolsable para el país en los próximos años. Además de eso, es importante señalar que en la presentación ante el Consejo de Gobierno de la Política, el presidente de la República indicó que debíamos de elaborar una directriz de acatamiento obligatorio para todas las instituciones del sector público. Eso es un tema muy importante para Mideplan y en términos generales para el país y también para los cooperantes. Así que en los próximos días tendremos probablemente un decreto ejecutivo que no solamente declare de interés público la política, sino que además indique que todas las instituciones del sector público tienen que acatar los lineamientos estratégicos del documento. Lo próximo que tendremos que hacer son elaborar los planes de acción de la política, es decir, la parte más desagregada de las líneas estratégicas de largo plazo y los planes de acción son instrumentos también de planificación, pero de mediano plazo, es decir, en este caso estamos hablando de planes de acción para el periodo de administración vigente y así sucesivamente se tendrá que hacer otros planes de acción para el próximo gobierno hasta que termine el periodo de vigencia de la política.